El manejo de las TICs en el aula de clase. Les voy a contar una corta historia. Desde el año 2010 empezamos el trabajo con Rubén con la capacitación de Entre Pares. Seguidamente monté el blog y lo llevé al aula de clase. Cuando lo llevo al aula de clase finalizando 2010, eso fue el impacto, ¿sí? En el cual, con mucha motivación, compré mis equipos y empecé a colocar la información, a colocar el trabajo de grupo, el trabajo en todas las áreas, ya que me encuentro trabajando con un grado segundo. Seguidamente, después de motivar a los niños, hice reunión de padres y motivé a los padres de familia. Los padres empezaron a entrar, les empecé a subir cosas en la página de padres de familia y empezamos prácticamente a interactuar, en el cual ellos mandaban los mensajes, yo se los contestaba y fue fascinante, un cambio de metodología. Me ha dado muy buen resultado. Durante el año 2011 trabajé todo el año en el cual los niños muestran el trabajo que hacen en el aula, en el blog. Se está haciendo un trabajo de lectoescritura. Ellos deben de escribir, de memorizar y después de que ellos memoricen, entonces yo montamos las dramatizaciones, totalmente unas obras de teatro, ¿sí? En esas dramatizaciones seguidamente se suben a YouTube y son plasmadas en el blog. Fascinante, tanto para los padres como para los mismos chicos, verse proyectados en internet y subir esos videos, eso es un gran trabajo. Este año ya había escuchado el cuento de la plataforma de modo. Como me inquieta tanto y quiero cambiar, porque tenemos que cambiar nuestra metodología en las aulas de clase, yo le pregunté a Rubén, desafortunadamente la jornada no me daba para yo poder asistir a las reuniones. Pero gracias a la colaboración de Rubén, entonces él me explica en octubre. Y la demora fue que Rubén me explicara para yo llevar el trabajo a los niños, empezar a inscribir los niños, que fue el trabajo que se hizo durante toda una jornada. Y después de inscribir los niños, empezamos a subir asignaciones, a responderlas, pero de antemano había que hacer un trabajo y enseñar a los niños pequeños cómo se hacía un archivo, cómo se guardaba este archivo Word. Y también hicimos muchos trabajos en Paint, empezamos dibujando, guardando todos los dibujitos y en el cual ellos enviaban esa asignación por medio de lecturas y entonces comprensión de texto, pero a través de dibujos. Ese es el trabajo que hasta el momento he seguido, un gran impacto para los padres de familia, para los niños y espero que durante el año 2013 sigamos en este proceso. Bueno, vamos, tenemos aquí la compañera Gloria, la cual es una madre de familia y tiene un trabajo muy lindo con los estudiantes. Nos ha servido de refuerzo en nuestra institución. Gloria les va a comentar el trabajo que ha hecho con el blog, con aquellos chicos y con su propio hijo. Glorita, bien pues. Con el blog he trabajado no solo con los niños de la institución Camarayú, lo he utilizado con niños del CAS, con niños de la Cristóbal Colón que han venido por difíciles aprendizajes en primaria. El blog está muy bien hecho porque veo cada materia clasificada. Entonces, si quiero reforzarles español, entonces entro a la parte de español o de sociales. Me gusta mucho la parte que está muy didáctica, la de las tablas, que para ellos es muy difícil aprendérselas de memorias. Les he enseñado ahí las tablas de multiplicar. Ahí cuando tienen algún trabajo pendiente, un taller, ahí le puedo preguntar a la profesora de qué manera lo puedo enfocar, cómo lo voy a hacer más didáctico, cómo me van a entender.
Me parece muy práctico. Otras madres han querido contarle a, como en el caso del CAS, que la mamá del niño ha querido contarle a la profesora del niño, que le parece muy bueno. Mi hijo en el colegio, que estudia en el Rafael Pombo, le dijo a la profesora de sociales y ella le pareció muy bueno. Con ella entramos y dijo que le pensaba hacer unos arreglos, quiere hacerse uno para el año entrante en sociales, para que el alumno esté ahí pendiente si debe, cuando van a tener los, allá son programados los exámenes para saber la fecha, el día y el tema. Entonces le pareció a ella muy muy importante tenerlo. Me ha gustado porque los niños interactúan de una manera muy práctica. Para ellos es, entran, hay cuentos en español, hay fábulas, ellos miran, primero le dan como una ojeada a todo el blog y luego van a la parte específica que necesitan. Les gusta porque los temas son adecuados. Es importante para los niños estar en como en ese contacto, que el computador no solo les sirva a ellos para jugar, sino para aprender. Me gusta porque por la parte más económica, muy difícil que tenga un niño, tiene 500, 1000 pesos. Si van a jugar en internet, pues entran una parte, lo alquilan media hora y entran media para jugar, pero entonces dan una ojeada al blog. Me gusta cuando los niños vienen y me dicen que si les presto el computador para entrar al blog de la profesora. En estos días miramos y vimos algo de sociales, que hubo un eclipse, y entonces decían, ay, eso lo vimos en el colegio, con la profesora vimos lo del eclipse. Entonces es estar como al día con los temas. Ah, bueno, Glorita, gracias. Me impacta mucho también cuando los niños llegan a contar que usted tiene un módem y que usted los deja participar y que usted les presta el módem para que trabajen con el blog. Ellos les parece que la parte de sistemas, ellos lo vean de una manera muy práctica, que en ellos no haya como entro, que es muy difícil, que es muy enredado. No, está hecho de verdad para los niños. Gracias. Si algo está hecho para los niños, los adultos pues entramos de una manera muy fácil. Gracias, Glorita, le agradezco la intervención. Viviana es una madre de familia en la cual ha apoyado al hijo en el trabajo que se ha hecho durante el año con el blog y con el programa del módulo. Viviana, quiero que nos dé un concepto sobre el trabajo del niño durante el año. Bueno, yo creo que para mí ha sido muy bueno y muy importante este trabajo con el niño, porque he aprendido mucho, he visto cómo el niño se esmera por los trabajos, por estar metido haciendo sus cosas en el blog. Veo que ya se maneja mejor el blog, el computador, que uno. Yo creo que el mejor trabajo que pueden hacer así con los niños es en el, así, haber abierto la página del blog, porque el niño se motiva más, le da uno más la motivación al niño. Bueno, y cuéntanos cómo ha recibido el nuevo programa que es Edmodo, la nueva plataforma de Edmodo. Ah, súper bien, él mantiene feliz, se anima, no, se mantiene contento con el trabajo. ¿Le parece que es una metodología buena? Sí, me parece que sí, muy buena. No, por la motivación de los niños, hasta uno se motiva a entrar con ellos, ayudarles a investigar, pues, y todo. Bueno, Viviana, le agradezco mucho la información. Bueno, profe. Bueno, María Fernanda es una madre de familia del colegio con su hijo Fernando. Son dignos de admirar por el trabajo que han hecho con Edmodo durante el poco tiempo que lo hemos utilizado. Queremos que María Fernanda nos dé a conocer el concepto del trabajo y el niño también cómo ha hecho su trabajo. Bueno, hágale, Fernanda. El programa nos ha parecido muy bueno porque es una forma donde interactuamos tanto el niño como yo, porque él necesita ayuda y asesoramiento, y ha sido una forma muy fácil para que él estudie, para que él practique, sobre todo donde le colocan actividades donde ellos tienen que interactuar con el programa para poder resolver sus tareas.
todo esto ha sido muy fácil y lo ha motivado más a que le guste el estudio y a que quiera ir más al colegio, porque él, con tal de estar en su programa y de hacer sus tareas, lo motiva más al estudio. Es muy bueno escuchar de María Fernanda, cuando María Fernanda me decía: profesora, es que a veces me toca que castigarlo, porque quiere estar metido es en el blog, o si no quiere estar metido en el modo. Sí. Y es uno de los niños que les he dejado en realidad muchas tareas, porque más de 25 talleres les he dejado, sí, y todos los talleres los ha presentado. Entonces eso es digno de admirar de ella. Vamos a seguir escuchando a María Fernanda y queremos que el niño nos dé un concepto. Bueno, actualmente él salió ya hace 2 semanas a vacaciones. A pesar de eso, ha estado mirando el modo, se ha dado cuenta que ha dejado más talleres a causa, pues, de la fractura. No los ha podido hacer, pero está un poco intenso con la inquietud de querer hacerlos y de practicarlos. Es un sistema muy bueno para que la profesora esté muy pendiente de si los niños hacen sus tareas, porque así como se da cuenta, no puede revisar todos los cuadernos de todos los alumnos, pero sí puede revisar de que sí los hacen. A veces es difícil confirmar si ellos mismos los hacen, porque yo me imagino que habrán papás que les ayudan, pero de igual manera, uno los motiva, las historias, los cuentos, las actividades, las leyendas, todo lo que les ha colocado ha sido muy bueno, hasta las divisiones, porque ha aprendido a hacer divisiones, algo difícil para un niño de segundo, pero la ha practicado, porque se tiene un sistema muy fácil de práctica y práctica, repetitivo, pero muy bueno, y eso ha ayudado que Juan se adelante mucho este año y sobre todo este poco tiempo que está acá. Bueno, María Fernanda, cuéntenos cómo ve usted cuando llega el niño por primera vez y yo le explico cómo hace un archivo. ¿Qué impresión le dio usted cuando el niño llega con eso a casa? Pues me sorprendió, porque pues son niños muy pequeños que uno a veces por temor no los deja entrar al computador a muchas actividades por todas las cosas que hay en internet. Y que él me sepa hacer un archivo, que sepa guardar un programa, que me sepa cambiar una foto y abrir, que yo no, todavía no he podido aprender a hacer eso, pero él sí lo sabía hacer y lo maneja al derecho y al revés. Me sorprendió porque él sabía qué era lo que había que hacer. Él fue el que me enseñó a mí cómo manejar el modo y qué era lo que tenía que hacer, a pesar de su corta edad. Bueno, Fernando, cuénteme, ¿qué es lo que más le ha gustado ahí del modo? Todo. ¿Y si le han llegado insignias, le han llegado medallitas, Fernando? ¿Ya vio las medallas que le mandaron? ¿Y qué medallas le mandaron? No me acuerdo bien. Las caritas felices. Las caritas felices. Y tiene otras, 2 de otros colores. Tiene 8 en total que las hemos mirado, ¿no? Y los comentarios que usted le escribe felicitándolo también, todos se los han leído. Muy bien, María Fernanda. Queríamos que a luz pública salga el trabajo que hicimos en el grado segundo B de la institución educativa Cámara Junior. Yo le agradezco, profesora, también por todas las cosas que usted les ha aportado, en especial a mi hijo y, bueno, a todos los niños del salón. Gracias. Santiago López es un niño que hizo el grado segundo conmigo y, a pesar de eso, no dejó atrás el blog y ha continuado visitándolo. Queremos que Santiago nos comente la experiencia que ha tenido con el trabajo y cómo lo trabaja. Aquí lo tenemos frente a su computador. Santi, coméntenos qué trabajo ha hecho con el blog. Me aprendí las tablas acá. ¿Qué más ha hecho? Cuéntenos. Me meto a las artísticas y hago todo lo que hay ahí y veo los videos. Qué bien, y además de los videos, ¿qué más ha hecho? Respondo las preguntas que hay. Qué bien, ¿y qué hay otra cosa que le gusta a ustedes hacer para poder adquirir más conocimientos? Porque uno puede ver acá cosas que uno las puede aprender. Qué bien, Santiago. Santi, le agradezco. Bueno, Diego, coméntanos cómo fue el trabajo con el blog.
Cuéntenos, papi, ¿cómo fue el trabajo con el blog? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo en la casa? ¿Qué hizo en el colegio con el blog? Yo juego a los talleres, hago las tareas, hago los problemas de matemáticas, juego. Bueno, y cuénteme del modo. ¿Cómo aprendió a manejar el modo? Yo aprendí a manejar. ¿Usted se inscribió? Me inscribí y ahí me apareció. Y ahí empecé a hacer las tareas. Aprendí cómo hacer un archivo y enviarlo. ¿Y qué le ha puesto la profesora en el modo? Tareas. Y además, ¿cómo lo ha premiado? ¿Cómo lo ha premiado la profesora? ¿Con unas qué? Con unas caritas felices. Ah, qué bien, papi. ¿Y va a continuar trabajando con el modo? Sí. Bueno, papi.